matemático, su nombre derivado de la palabra griega alpías, aleipas, que significa grasa. Todos los carbonos están conectados en una fila, se llaman alcanos de cadena recta o alcanos normales. Y los carbonos ramificados cadenas se llaman alcanos de cadena ramificada. Los alcanos de cadena cerrada se le llaman alcanos cíclicos o cicloalcanos. Vimos algunas propiedades físicas y químicas, ¿verdad? Cómo es que se encuentran en su estado físico de la materia, que el carbono 1 al carbono 4 están en estado gaseoso, del 5 al 16 ya están en estado líquido, que son de peso molecular alto, y los que son de mayor peso molecular, que son del carbono 17 en adelante, ya son sólidos o semisólidos. Son incoloros, generalmente sin olor, insolubles en agua, buenos disolventes orgánicos. Algunos tienen olores característicos como el metano, ¿verdad? El metano es el gas que se forma naturalmente en la descomposición o degradación enzimática de los compuestos orgánicos como la basura de las cáscaras de plátano y todo lo que son cáscaras de todo lo que es basura orgánica de alimentos, ¿verdad? Y que de hecho es el olor que se encuentran en los basureros, ¿verdad? El propano, que es el gas de la casa, que es lo que tenemos, ya sea propano o butano, ¿verdad? El del encendedor es butano y el de la casa es propano. Son nombres que se les dan a los primeros carbonos de 1 al 4, nombres que ya están destinados a nombrarse así. Hoy vamos a ver si nos da tiempo, ver cómo es que se nombran a la familia. La nomenclatura es bien importante en la familia de los alcanos, alquenos, alquinos y todas las demás familias porque es como identificar cuáles, a qué familia pertenecen y qué funciones tienen, ¿verdad? Vemos que son menos densos que el agua, flotan, por eso es que se ven en los derrames de petróleo. Ahorita hubo un derrame de petróleo en California y dicen que son irreparables la recuperación de la fauna y de la fauna marina y de las playas, ¿verdad? Que se van a llevar alrededor de 8 meses en limpiar todo el petróleo que está flotando en el mar. Y bueno, es algo peligrosísimo, ¿verdad? Sabemos que son los alcanos tienen una baja reactividad química por la estabilidad covalente del enlace carbono-hidrógeno, pero ya a condiciones diferentes como las presiones y altas temperaturas reaccionan de maneras distintas, son fácilmente combustibles, por eso se llaman hidrocarburos. Obedecen a la reacción de CN, perdón, a la reacción de combustión, ¿verdad? Que lo vimos en el curso anterior, la reacción de combustión de un hidrocarburo es CX, HY. En presencia de oxígeno es directamente proporcional, ¿verdad? A la cantidad de dióxido de carbono y de agua que se puede formar más energía, ¿verdad? Es directamente proporcional. Esa era una pregunta del examen. La reacción de hidrocarburos de examen corto es. ¿Cuál de las tres era inversamente proporcional? ¿Cuál de las tres enunciados era correspondiente a la reacción de combustión en relación a la cantidad de carbonos del hidrocarburo que pueda reaccionar? Y la respuesta correcta era la B, que era directamente proporcional en la producción de dióxido de carbono en relación a la cantidad de carbonos presentes en la reacción. Por eso es que son fácilmente combustibles. Los alcanos menores que son del carbono 1 al carbono 5 se obtienen por destilación fraccionada del petróleo y también del gas natural, que es lo que hablábamos del metano, del propano, del butano. Y uno que no hemos mencionado que es el etano. Les voy a comentar que el metano tiene un carbono. El propano tiene 3 carbonos, el butano tiene 4 carbonos y el etano tiene 2 carbonos. Y pues se obtienen estos, y el 5, ¿verdad? Que es el pentano, penta de 5, C5, se obtienen de la fracción destilada del petróleo. No solamente estos alcanos, también se consiguen alquenos, ¿verdad? También se consiguen.
aromáticos, ¿verdad? De la separación del petróleo. O sea, el petróleo es una, es un compuesto de la naturaleza rico en muchos compuestos orgánicos e inorgánicos que, pues, se han descubierto la forma de obtenerlos, y en este caso sería la forma de destilación fraccionada. Ahora, algunos otros alcanos mayores se obtienen por medio de síntesis químicas, ¿verdad? Eso, pues, es parte de las reacciones de los alcanos. Pues vamos a ver que algunas reacciones de los alcanos, ¿verdad?, están relacionadas con la oxidación, la halogenación, la nitración, la pirólisis y la isomerización. Entonces, para el curso vamos a ver, por ejemplo, en la parte de práctica de laboratorio, la oxidación va derivado por el permanganato de potasio. La halogenación está relacionado con el bromuro en tetracloruro de carbono o un ácido de Lewis, ¿verdad? Que podría ser un HX, ¿verdad? Aquí también podríamos usar cloro en tetracloruro de carbono. Y ahí pues hacemos la producción de halogenación. Ahora, este tipo de reacción de halogenación es una reacción de sustitución. Acuérdense que estamos hablando de los halógenos. Los halógenos que, perdón, de los alcanos. Los alcanos, ¿qué tipo de reacción pueden tener? De sustitución. ¿Qué más vimos en la práctica? ¿Se recuerdan? ¿Qué tipo de reacción pueden tener los halógenos? Perdón, los alcanos. Esa es pregunta de examen de segundo corto. Difusión, ¿qué? Difusión, ¿no? Sustitución, ¿qué más? Sustitución Adición. electrofílica. Sustitución electrofílica, eso es para los alquenos, porque los alquenos sufren adición. La nitración, por ejemplo, es presencia, miren, la nitración es presencia de ácido nítrico en NO2 en presencia de calor más ácido sulfúrico, perdón, más ácido sulfúrico como catalizador. Vamos a verlo el día de H2SO4, ¿verdad? Pero también es una, en los alcanos es una sustitución. La pirólisis es el rompimiento de la cadena. Igual la vamos a ver el día de hoy, el rompimiento de la cadena, ¿verdad? Entonces, son reacciones de sustitución, de eliminación. No, los alcanos solo pueden sufrir reacciones de sustitución y de rompimiento de cadena. En la isomerización, esta también lo puede sufrir los alcanos, pero no la vamos a estudiar mucho en el curso. Vamos a la pirólisis, la nitración, la halogenación, y esto lo vimos en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es la oxidación. La oxidación, aparte del permanganato de potasio, también podemos decir que la oxidación es la reacción de combustión, ¿verdad? La oxidación, al combinarse con oxígeno, puede formar dióxido de carbono y agua y liberar energía bajo en forma de calor. Y esa es la típica reacción de combustión. Ahora, ¿quién es más? ¿Quién libera más? Aquí nos falta más la liberación de energía. ¿Quién es el que tiene más liberación de energía? ¿Uno de menor peso molecular o otro de mayor peso molecular? Que era parte de una pregunta del examen corto. Aquí estoy de una vez resolviéndoles el examen. Algunas preguntas. Recordémonos que habíamos hablado en la práctica también que, que habían tres características que le daban, que podíamos tomar en cuenta en los compuestos orgánicos. ¿Cuáles son esas tres características o factores que iban a influir en su estado, en sus propiedades de la materia? A ver, ¿quién se recuerda qué son esas tres características? Presencia de carbono en cualquier tipo de enlace. Ajá, su enlace covalente, muy bien. ¿Qué más? Número de carbonos.
Número de carbonos, que era su peso molecular, ¿verdad? Eso está relacionado con el peso molecular. Y la otra. Grupo funcional. El grupo funcional, exactamente. Bueno, entonces esta reacción es prácticamente, la venimos estudiando desde la química inorgánica. Si ustedes pensaron, ¿verdad?, que curso visto, curso olvidado, recuérdense que no podemos tener esa actitud porque ustedes son técnicos, o sea, un futuro técnico profesional como ustedes que salen ingresados de la escuela, tiene que tener en cuenta muchas cosas porque son analistas, ¿verdad? Son determinadores y cuantificadores de datos, ¿verdad? Tal vez no mucho de la interpretación, pero en la ENCA ustedes salen con esa, con ese plus de la interpretación, ¿verdad? Porque acuérdense que la interpretación tal vez ya lo merita un ingeniero o un alguien con maestría, pero ustedes como técnicos cuantifican, ¿verdad? Entonces, como futuros técnicos deben de tener en cuenta que todo lo que se les da en la escuela tiene una cadena, o sea, para poder entender otras cosas y que les va a funcionar en su vida profesional. Entonces, fíjense pues que esta de oxidación, estamos hablando de la reacción de combustión. Ahora, en la halogenación, sabemos que es una reacción de sustitución, ¿verdad? Que tenemos cloro, ¿verdad? Que puede ser cloro, bromo o yodo o flúor, pero particularmente puede ser más cloro y bromo en tetracloruro de carbono. ¿Y qué sucede con esto? Tenemos pues un alcano en presencia de cloro diatómico, ¿verdad? En tetracloruro de carbono. ¿Y qué pasa? Es una reacción de sustitución. La primera vez va a dar este halogenuro de alquilo. La segunda vez, o sea, este de acá, cuando se le agrega otra vez cloro, me va a dar este otro, otra sustitución. Y si a este le agrego otra vez cloro, me va a dar esta otra sustitución. Y si a este le agrego otra vez cloro, me va a dar esta otra sustitución. Ahora, recordémonos que como es una sustitución, el hidrógeno sale, ¿verdad? Recuérdense de los mecanismos de reacción. El hidrógeno sale y entra el que va a ser sustituido, el que va a sustituir el hidrógeno, que en este caso es el cloro, ¿verdad? Y pues forma al final un ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque acordémonos que este es cloro, dos puntos cloro, ¿verdad? Es una reacción de sustitución. ¿Qué tenemos aquí? ¿Rompimiento homolítico o heterolítico? Heterolítico. Heterolítico. Son alcanos, jóvenes. Homolíticos. Es un rompimiento homolítico. Así es. Porque este de acá pone un radical libre. Y este también. Acá. Hay que aprender a identificar que las reacciones heterolíticas por lo regular se van a dar en compuestos donde son ricos en electrones. ¿Será que él es rico en electrones? ¿Solamente está saturado o insaturado? ¿Quién es un alcano? ¿Saturado o insaturado? Saturado. Saturado. Bien. Por lo tanto, como está saturado, él no necesita agarrar más. Simplemente va a necesitar sustituir un hidrógeno por otro compuesto. Entonces, este particularmente sufre rompimientos homolíticos porque queda como radical libre. No forma carbocationes. Pero los insaturados, como los alquenos, los alquinos, los cicloalquinos, o otras familias, sí sufren rompimientos heterolíticos. ¿Por qué? Porque necesitan formar carbocationes y carbaniones. ¿Por qué? Porque tienen áreas apetecidas de carbonos y por eso se le llama adición electrofílica. Se le llama adición electrofílica porque el compuesto que va a reaccionar con el electrófilo o nucleófilo tiene un área apetecida de electrones. ¿Y cuál es esa área apetecida de electrones? Dobles enlaces, grupos funcionales donde también tenga dobles enlaces y que pueden romper cadenas y formar ya sea un anión o un catión. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente.
Ya vimos la oxidación, la halogenación, ahora veamos la nitración. La nitración es otra forma de sustitución, ¿verdad? Significa que es una forma de sustitución, quiere decir que uno de los hidrógenos va a ser sustituido. En este caso tenemos el propano, este es un propano. Propano significa que tiene tres carbonos. Propano tiene tres carbonos. Metano es el más pequeño de la familia de los alcanos, es un carbono. Etano es el de dos carbonos y butano es el de cuatro carbonos. Tengan muy presentes estos porque estos sí ya son nombres fijos. Del carbono 5 en adelante, bueno, el día de hoy nos va a dar tiempo re bien el ver, ¿verdad? El ver la nomenclatura de los alcanos. Porque si entendemos bien la nomenclatura de los alcanos, vamos a entender mucho más fácil a los demás, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el propano, ¿verdad? Se va a nitrogenar, miren, aquí a altas temperaturas. Aquí se hace una figurita de calor, que es este triangulito, ¿verdad? En presencia de vapores de ácido nítrico, se puede producir la sustitución de un hidrógeno por un grupo N2N, ¿verdad? Lo que genera nitroalcanos de distintas proporciones. Entonces, fíjense, ¿qué sucede con este? Miren, ¿qué sucede con este? Sucede que se descompone en N2-, pero miren cómo es este. Este es H+NO3-, ¿verdad que sí? ¿Me van siguiendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Pero, ¿qué sucede en que la reacción de un alcano en presencia de ácido nítrico y calor, esto desde aquí es su forma iónica en que se descompone, pero el rompimiento acá se va a hacer de la siguiente manera: HO+NO2-. Miren ahí, pero van a decir, mis, pero no es OH-, pues. OH- es el hidróxido, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Sí. Va. Pero en este caso, como lo que esto se va a formar es una sustitución, es un radical libre, como radicales libres, este se queda uno como carga positiva, no como un H-, aquí esto no va, sino como un NO2- y un OH+. Porque acordémonos también que la otra forma de descomponer la molécula de agua es de la siguiente, HO3+. Es una forma iónica. Ahí te les voy a explicar más esto. Pero quería aclarar porque ahí no es OH-. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Resulta que aquí tiene un radical libre, pero veamos, tenemos primarios y secundarios, ¿cierto? Ingeniera, disculpe, yo me perdí un tanto en la explicación, ¿podría repetir algo rápido? ¿Pero qué es lo que te perdiste? En lo del HO positivo, ¿cómo es que queda con esa carga positiva? Ah, sí, porque aquí existe un rompimiento en este. Sabemos que esto iónicamente es lo correspondiente, ¿verdad? ¿Sí o no? H+NO3-, porque sí. Es este. Pero en el rompimiento, ¿verdad? En presencia de calor y un alcano, este rompimiento no se va a hacer como H+NO3-, sino se va a hacer como HO+NO2-. Porque acuérdense que aquí actúan ellos, es un rompimiento hemolítico y queda como una radical libre. ¿Por qué? Porque es una sustitución. Es una sustitución. Ingeniera, pero ahí dice que sustituye un hidrógeno. ¿Pero de quién? ¿A quién va a sustituir un hidrógeno? Del NH. ¿De quién va a sustituir el hidrógeno? Vas bien, pero ¿de quién? Del propano.
Ah, muy bien, del propano, exactamente, sustituye un hidrógeno del propano. Entonces, como son radicales libres, ¿verdad? En radicales libres, sustituye un hidrógeno del propano, excelente intervención. Pero ¿en qué posición? Esta posición y esta posición son las mismas porque los dos son carbonos primarios, ¿verdad? Esta es ya otra sustitución porque es un carbono secundario. Entonces existen dos tipos de sustitución. Y al final lo que va a salir es agua, ¿verdad? Porque queda un hidrógeno flotando más este otro grupo funcional que queda ahí como H+. ¿Qué sucede? Que el hidrógeno puede caer en un carbón primario, que es este, o en un carbón secundario, que es este. ¿Y qué va a formar? Pues si sale un hidrógeno y tenemos OH-, OH+, ¿verdad? Y sale un hidrógeno, vamos a formar siempre otro producto que es el agua. Ingeniera, disculpe, ¿a qué se refiere cuando dice carbón, carbono primario y secundario? O sea, okay. ¿Cómo se... Sí, es como lo que vimos en práctica. ¿Qué es un carbono primario? El carbono primario. Estos dos tienen un carbono primario porque solamente tienen unido a ellos otro carbono, ¿verdad? ¿Cuántos carbonos primarios hay aquí? El carbono primario es aquel que solamente tiene unido a él un carbono. Hay dos carbonos primarios. Aquí hay dos carbonos primarios. En el, por ejemplo, en el, aquí en este CH4, ¿cuántos primarios hay? Este no tiene primarios, ¿verdad? Primario es aquel que tiene un carbono unido a él. Ahora, ¿qué es un carbono secundario? Este es primario. Este es primario. ¿Qué es un carbono secundario? Un carbono secundario es el que tiene unido a él dos carbonos. Este es un carbono secundario. ¿Qué es un carbono terciario? Porque hay CH3, CH3, H, CH2, CH3. ¿Cuál es un terciario? Este carbono tiene unido a él otros tres carbonos. Este es primario, este es primario, este es terciario. Ay, perdón, mi tres todo feo. Ahora no sé si estoy aclarando la duda ahí. Este es terciario, este es secundario porque tiene unido a él dos carbonos y este es primario. ¿Estoy aclarando la duda? Sí, sí, gracias. Va, perfecto. Ingeniera, entonces el ácido nítrico, él a la hora de separarse, se deja libre un OH. Así es. Y al unirse con el propano, desplaza un hidrógeno. Así para es. Para formar agua. Así es. Excelente resumen. Gracias. ¿Alguien más? Ahora, miren qué pasa con esta reacción de acá. Si estos dos se vuelven, cualquiera de estos dos se vuelve a nitrogenar, se le agrega H más HNO3 en presencia de calor, lo que está haciendo es sustituyendo un grupo completo de carbonos con hidrógenos, sustituye y llega y aterriza en él otro grupo nitrógeno. Este grupo que está acá, este de acá, se llama grupo nitro. Grupo nitro. Grupo nitro. El grupo nitro es, mira, aquí está el grupo nitro. Es el NO2 menos. El grupo amino es NH2. ¿Ven la diferencia entre uno y el otro? Sí, ingeniero. Los átomos de hidrógeno son los que sacan. Así es, por los del oxígeno, así es.
y la reacción de isomerización, pero que no mucho vamos a profundizar en ella, porque fíjense que en esto ya pueden ustedes deducir su mecanismo de reacción, prácticamente lo hicimos aquí. Esta es la iniciación, lo de azul es la propagación, y lo que está acá es la terminación. ¿Se recuerdan de esos mecanismos de reacción? Eso va a venir en ese punto corto. ¿Sí, dime? Ingeniera, el grupo amino es de las amidas o de las aminas. De las aminas. Lo que pasa es que ¿qué es lo que lo vuelve amida? Excelente pregunta. ¿Qué es lo que lo vuelve amida? Porque el grupo amino está en las aminas y amidas. Pero, ¿qué lo vuelve amida? Amida, a diferencia de una amina. Oxígenos, creo. Exacto, que está unido a un grupo carbonilo. Excelente. 100 puntos, jóvenes, 100 puntos. ¿Cuándo es el primer parcial? No saben. La otra semana es semana de parciales, que todavía no está el calendario. Ok. Bueno, sí, entonces tenemos esta semana para terminar a los alcanos. Nomenclatura. Cabal, vamos en calendario. Igual no les digo el viernes, igual nos mandan la nota porque sería la otra semana el examen, ¿verdad? Depende de qué día nos toque. Vamos a ver si avanzamos un poco más para que no se les sature mucho los exámenes. Y siempre va a ser en la plataforma Moodle, en horario asignado, ¿verdad? Y ahí sí vamos a tener link presencial. ¿Verdad? Vamos a tener que estar conectados. Bueno, entonces en la reacción de isomerización lo que pasa es que se reestructura la molécula. Cuando hablamos de alcanos, estamos hablando de moléculas de libre rotación, saturados y que tienen una que se visualiza en tercera dimensión y algunas son simétricamente y unas son asimétricas o simétricas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la isomerización lo que nos está diciendo es que la molécula se reestructura de otra manera de la diferente a la que reacciona al inicio, pero sigue siendo siempre respetando la cantidad de carbonos e hidrógenos presentes en la molécula. En la isomerización usamos un catalizador, que en este caso es este, el tricloruro de aluminio, y lo que nos está haciendo es que esta que es lineal, N significa normal, pentano, penta de 5, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y la palabra ano, que significa de los alcanos, en presencia de tricloruro de aluminio, se ramifica, y forma este que se llama isopentano. Iso significa que tiene en el segundo carbono un grupo alquilo, que es este, pentano que tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5, y la palabra ano que significa del alcano. Igual vamos a aprender el día de hoy cómo nombrar, entre hoy y viernes. Entonces lo que sucede es que viene de una forma y al tener contacto con el tricloruro de aluminio se reestructura siempre respetando sus números de carbonos e hidrógenos en otra manera. ¿Por qué? ¿Cuál es la fórmula molecular de ambos? A ver, alguien que me lo diga. ¿Cuál es la fórmula molecular de este? ¿Cuál es la fórmula molecular del n-pentano? A ver, un valiente. Lo único que tenemos que contar es la cantidad de carbonos e hidrógenos en esto. Carbono 5. C5H12. Y es la fórmula molecular de este, ¿cuál es? La misma. C5H12. ¿Qué
¿Qué tipo de isómeros son ellos? ¿De cadena, de posición o de grupo funcional? De cadena. Sería de posición para mí. De cadena, son de cadena. Ay, no, este celeste. Celeste me dijeron que no lo usara porque no les gusta. Hey. Es de cadena. De posición, no. Es de cadena porque esta tiene la misma cantidad de carbonos que esta. La posición significa que el grupo funcional está en la misma cadena pero en diferente posición. Y estos no tienen grupo funcional. El grupo funcional es el alcano. Entonces, estos son isómeros del tipo cadena. Es decir, que el grupo funcional es el que les cambia como tal. Ajá, el grupo funcional es el alcano, ¿verdad? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Solo no, podría repetir por qué es de que pasó a ser CH3 y el otro grupo pasó a ser parte del medio. Que repita, vamos a repetir, va, mira, pues, este, vamos a encontrar primero su fórmula molecular. Acordémonos que la fórmula molecular nos dice cuántos átomos de cada elemento tiene realmente la molécula. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos hay? 3, 5, estoy sumando los hidrógenos, 3, 5, 7, 9 y 3, 12, C5H12. Y acá de este lado, ya que este reacciona con este, ¿verdad? Este ácido de Lewis, sabemos que ellos son bastante estables y que reaccionan con muy pocos elementos de ácidos de Lewis. Este es un ácido de Lewis. Lo que hizo fue convertir esta lineal en este tipo de manera ramificada. Y si te das cuenta, tiene los mismos carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, y la cantidad de hidrógeno es igual, 3, 4, más 3, 7, más 2, 9, más 3, 12. Pero mira, su forma es distinta, esta es lineal y esta es de otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que estos son isómeros de tipo cadena, porque tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, pero su forma o su estructura esquelética es diferente, porque esta es lineal, N pentano, y esta es ramificada, así es como se les conoce, y se le llama isopentano. No sé si ahí quedó más clara la duda. Sí, gracias, Luis. Okay. Ingeniera, disculpe, ¿qué dijo que significaba iso? Iso, la palabra iso significa que en el segundo carbono tiene un grupo alquilo. Eso lo vamos a ver en nomenclatura, ¿ok? ¿Por qué es el segundo carbono? Porque dice 1, 2, 3. Una cosa es un carbono primario, secundario, terciario a la cantidad de carbonos, ¿verdad? No confundamos. Coloquen ahí, por favor, en un espacio, nota. Nota. ¿Ya tienen todos ahí apuntando? Nota. ¿Ya tienen todos ahí su cuaderno apuntando? Sí. Ingeniera. Un carbono primario, secundario y terciario. Un carbono primario, secundario y terciario. Coma. No es lo mismo que la cantidad, no es lo mismo que la cantidad de carbonos, no es lo mismo que la cantidad de carbonos presentes, no es lo mismo que la cantidad de carbonos presentes en una cadena carbonada. No es lo mismo de una cantidad de carbonos presentes en una cadena carbonada. ¿Estamos claros en ese aspecto? Sí, ingeniera. Ahora les voy a decir una cosa que me faltó mencionarlos, que hay carbonos cuaternarios.
sí, porque este es primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Cuál creen ustedes que sería el carbono cuaternario? ¿Cuándo está el carbono con cuatro hidrógenos? Con cuatro, muy bien, excelente. Cuando tengo, por ejemplo, este, CH3C, carbono, 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 CH2, CH2, CH3. Aquí tengo. A ver, identifiquemos. Obviamente, este carbono que tiene dos, un CH2, va a tener este de acá y este de acá. Este es un cuaternario. Aquí hay un primario, aquí está el cuaternario, aquí está el primario, aquí está el primario, aquí hay un secundario, aquí hay otro secundario y aquí hay un primario. ¿Pueden existir? Sí, pueden, porque hay carbonos que pueden tener hasta dos ramificaciones en un mismo carbono, si es en posición secundaria, ¿verdad? Si es primaria, puede tener tres. Por ejemplo, yo puedo tener este, miren. Carbono, 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 carbono. Aquí tengo tres. Es prácticamente lo que tengo aquí, más o menos. Estos son primarios, primarios, primario. ¿Este qué sería? Cuaternario y este sería primario. Miren esta cadena que les puse de ejemplo. Esta de acá. Este es un enlace, ¿verdad? Este de acá no tiene secundario ni terciario, solo tiene un primario y un cuaternario, ¿cierto? ¿Me van siguiendo, chicos? Perfecto. Bueno, ahora la que nos falta es la pirólisis. La pirólisis, ya les había dicho anteriormente que era el rompimiento de una cadena carbonada, ¿verdad? La pirólisis no es más que la descomposición de los alcanos por exposición a una elevada, muy elevada temperatura sin presencia de aire, o sea que no es una combustión. O sea que aquí es altas temperaturas, estamos hablando de 1000 grados Celsius, ¿verdad? Sí, en ausencia de oxígeno, porque si hubiera oxígeno, ¿qué sería? Combustión. La combustión. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la pirólisis? Que yo tengo este alcano que ustedes ven acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por tener 7 carbonos en una línea carbonada recta, se llama hepta de 7. Hepta. Hepta de 7 carbonos y la palabra heptano. Hepta, hept. Y la palabra heptano, ano, porque es un alcano, ¿verdad? Es un alcano. Ahorita no se preocupen con los nombres que vamos a aprender, ¿sí? Una pregunta, ¿y a este no se le podría decir como N-heptano, por ejemplo? Sí, sí. Ah, ok. También es N-heptano porque es lineal. Acuérdense que todos los que son lineales son normales y se le antepone la palabra N. Puede ser N-heptano o solamente heptano. Hept de 7 carbonos, ano, ¿de quién? Del alcano. ¿Sí? Y la N... Voy a poner otro color de la N, que significa que es normal o lineal. ¿Listo? Va. En presencia de altas temperaturas, lo que sucede es un rompimiento en la cadena carbonada. Y en este rompimiento se pueden jugar de muchas formas. Podemos obtener estos productos, pueden ser estos productos u otros productos, ¿verdad? Depende de sabemos que son altas temperaturas, pero depende de la altura de la temperatura. De las altas temperaturas podemos definir si hay rompimiento de dos carbonos, de un carbono, de tres carbonos, de cuatro carbonos, según la cadena carbonada original. En este caso se obtuvo, siempre va a haber como resultado un alcano y un alqueno.
Entonces podemos decir que en la pirólisis tenemos un alcano en presencia de altas temperaturas. ¿Y qué vamos a obtener como producto siempre? Un alcano más un alqueno. Como les digo, este puede jugar de muchas formas. Incluso puede ser así, miren, puede ser como producto, puede ser este, miren, un CH4 es un alcano, más, como este es uno, miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué dice la primera ley de la materia? Que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si aquí hay 7, acá debe de haber 7, ¿verdad? Pero obviamente van a estar separados en un alcano y en un alqueno. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces quiere decir que si aquí forma un alcano con un CH4, ¿cuántos debería tener en el alqueno? ¿Cuántos debería tener en el alqueno acá? 6. Muy bien, 6. Que puede ser 1, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuérdense que cada punta de estas rectas significa un carbono, que puede tener un doble enlace aquí, que puede ser isómeros también, ¿verdad? Que puede tener otro acá, que puede tener otro acá, que puede tener otro acá. Pero si en el examen viene una pregunta de, viene un alcano X, ¿verdad? Un alcano de grandes cadenas carbonadas, ¿verdad? Porque si yo pongo un CH4 en pirólisis, no voy a obtener alcano y alqueno. Entonces, este no hace pirólisis, ¿verdad? Él no puede hacer pirólisis. Necesito alcanos de alto peso molecular. Y alto peso molecular significa que tienen muchos carbonos, ¿verdad? Entonces, puedo tener este alcano y este alqueno, porque la reacción de pirólisis dice que un alcano en presencia de altas temperaturas, obtengo un alcano y un alqueno. Pero hagamos un ejercicio nosotros ahorita. ¿Les parece? Sí, Jimena, solo que puedo ir un poquito más despacio, por favor. Va, vamos a hacer un ejercicio, espérense. De la pirólisis. Ejemplo. Ejercicio. Aquí voy a hacer la pirólisis. Me dicen ustedes qué productos puedo obtener acá. Aquí solo voy a tener un alcano y un alqueno, y por sentido común y lógica, son los únicos que voy a obtener como productos. ¿Cuáles serían? Obtendría un CH4. Muy bien. Más un CH2. Muy bien. Problemas. Ahí está. ¿Verdad que es sencillo? ¿Les quedó así? Sí, ingeniera. Muy bien. Hagamos otro ejercicio. Pirólisis de esto. ¿Qué productos podría obtener? Aquí sí puedo obtener varios productos. Pero solo esos varios productos es de una de única misma forma, ¿verdad? Son los únicos dos o cuatro que podría obtener. Dígame, ¿qué productos puedo obtener aquí? Hagan ustedes el ejercicio. Por favor, Carlos Alguero, hace tu ejercicio. Por favor, Gaby, hace tu ejercicio. Por favor, Alicia, hace tu ejercicio. Tojil, hace tu ejercicio, por favor. Nehemías, hace tu ejercicio. Esdras, hace tu ejercicio. Quiero que ustedes hagan el ejercicio. Me dicen qué productos puedo obtener acá.
haciendo el ejercicio, patojos? Sí, ingeniero. ¿Ingeniero? Sí, sinceramente no logro comprenderlo. Tienes que romper la cadena en un alcano y un alqueno. Un alcano es de cadena simple y un alqueno es que tiene un doble enlace. ¿Qué posibles alcanos y alquenos puedes formar con una cadena de 4 carbonos? Esa es la... el ejercicio. ¿Ahora sí quedó más claro? A ver. ¿Qué podemos formar de este de 4? ¿Podemos formar? ¿Qué alcano podemos jugar? Porque este se va a romper en un alcano y un alqueno, pero pueden ser de diferentes proporciones, siempre respetando la cantidad de carbonos. Mira que hay 1, 2, 3 y aquí hay 1, 2, 3. CH6. ¿Por qué 6? Si aquí hay 4 nada más. ¿Y etano? Etano, sí, muy bien. CH3 más. CH2, doble enlace, CH2. Muy bien, ahí está. Excelente, muy bueno. ¿El segundo cuál podría ser? Puede ser CH4. Muy bien. Más CH3, CH2, enlace doble, CH2. Muy bien. ¿Qué más? Mira. Solo, ¿verdad? Porque este, si yo lo pongo, este doble enlace lo pongo acá, es un isómero, entonces da lo mismo. El último está malo, creo que excede uno. Es H2, sí. Ah, no. CH4. Disculpe. CH4 más CH3, CH doble enlace, CH3. ¿Sí está bien? Sí, ingeniero, había visto un otro número. Ok. ¿Alguien más me quería preguntar algo? Yo lo hice como el segundo que colocó, solo que el doble enlace lo coloqué antes. Sí, está bien, es un isómero. Es que también puede ser así. CH2, doble enlace, CH3. Estos dos son iguales. ¿Sí o no? Solo que es isómero. ¿Verdad que sí? Estos dos son iguales. ¿Dudas? ¿A qué hora termina la clase, patojos? Ah, ya va a terminar. ¿A las 11:30 o a las 11:45? 45. Ok. Entonces sí nos da tiempo por lo menos de que copiamos las reglas. ¿Alguna duda más? Nomenclatura. ¿Cómo nombramos a los alcanos? Como les repetía al inicio de la clase, si aprendemos bien a nombrar a los alcanos, vamos a poder nombrar a todos los compuestos orgánicos y vamos a aprender a identificar las familias. Entonces, la nomenclatura de los alcanos es la nomenclatura base de todos los compuestos orgánicos. Solo que este tiene terminación ano por ser alcano. El alqueno va a ser eno porque es alqueno.
El alquino va a ser ino porque es alquino. El benceno va a ser benceno aromático, ¿verdad? Va a ser benceno porque es un aromático. Éter porque va a pertenecer a la familia de los éteres. Ácido carboxílico porque terminan los ácidos carboxílicos. Entonces, ¿dudas hasta acá? Pongamos como título nomenclatura. De los alcanos. ¿Sabes cómo ganar hasta 25,000 puntos o más? Hola chicos, ¿me están escuchando? Ahorita sí, ingeniera. Perdón, que no sé por qué apagué el micrófono. Ah, entonces, nomenclatura. Copiamos, por favor. Para nombrar a los alcanos, seguimos las siguientes reglas IUPAC. Para nombrar a los alcanos, seguimos las siguientes reglas IUPAC. Dos puntos. Uno. Se usa el sufijo o terminación an. Se usa el sufijo o terminación an. Terminación ano, dijo, ¿verdad? Sí, ano, sí. Yo cuando decía eso en la clase todo el mundo se reía. Terminación an. ¿Se ve bien ahí? Sí, ingeniero. Okay. Dos. Identificar y numerar el número de carbonos en la cadena. ¿Podrías repetir, ingeniera, por favor? Ahí lo estoy apuntando en el pizarrón. Usamos
un prefijo que depende del número de carbonos en la molécula. Tres. El metano que corresponde, el metano etano, propano y butano son nombres fijos para los alcanos de un carbono, dos carbonos, tres carbonos y cuatro carbonos. Solo esos tres carbonos llegan, ¿va? Sí. Tres y cuatro, me falta el cuatro. Cinco. De cinco carbonos en adelante. Es la regla tres, la regla cuatro. Ah, sí, perdón, yo me estoy adelantando. Gracias. Cuatro. De cinco carbonos en adelante son los prefijos numéricos griegos. Penta, hexa, hepta, nona, deca, etc. Ejemplo. ¿Y el 8, ingeniero? Ah, sí, me comí el 8, ¿verdad? Octa. ¿Dónde me quedé? Hepta, octa. Gracias. Octa, nona, deca, undeca, dodeca. Y tu, hasta 100. Icos es de 20. Ahí está. Hasta 100 y podemos seguir hasta 100. Ejemplo. ¿Puedo cambiar? Sí, ingeniera.
cosa loca que le está pasando. Ya no quiere dar clases. Que descansemos, dice. Más así como no. ¿Nos quiere regalar 15 minutos? No. A ver, nombremos estos, pues. ¿Qué será? Ah, ya sé qué es. El mouse me está interrumpiendo. Sabemos ya que vamos a trabajar con estas figuras, ¿verdad? Acuérdense que al inicio de clases habíamos visto cuál es la forma desarrollada, la condensada y la de líneas, ¿verdad? De aquí en adelante vamos a trabajar formas de líneas. Identifiquemos cuántos carbonos hay. 1, 2, 3. Ah, pero este tiene 3, tiene un nombre fijo. ¿Cómo se llama el de 3? Propano. Propano. Muy bien, propano. Ahora identifiquemos este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo se llama el de 9? Nonano. Nona, non de 9. Y ano del alcano. Por favor, visualicemos qué es ano del alcano. Este es del alcano. Y este es el prefijo. ¿Sí o no? Sí, ingeniera. Ahora este, identifiquemos cuánto tiene. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama el del 4? Es el butano. Butano, muy bien. But de 4, ano del alcano, ¿verdad? But es el prefijo y ano del alcano. El prefijo de 4 carbonos. Prefijo de 3 carbonos. Prefijo de 9 carbonos. ¿Y este? Pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, es el pentano. Pentano. Pent es el prefijo. ¿El prefijo de qué? De 5. De 5 carbonos y ano del alcano. ¿Por qué les hago esta aclaración así? Porque vamos a de una vez a aprender cómo se llamarían estos en su forma de alqueno. Entonces hagamos las mismas figuras. 1, 2 y aquí hay un doble enlace. 1, 2, 3. Pongamos acá el doble enlace. 1, 2, 3, 4. Puede estar aquí y puede estar acá. Puede estar acá. Y puede estar acá. El doble enlace. Hagamos esto. Vean, pues, para el alqueno correspondiente es el mismo principio de los alcanos, pero en lugar de ano vamos a usar eno. Aquí es alcano, ano. Y aquí va a ser alqueno, eno. Ahora, ¿qué pasa con el doble enlace? Debemos de, pongan una nota ahí, para nombrar al doble enlace, nota, para el alqueno,
Nota para el alqueno. Para nombrar el nombre, el doble enlace, ¿ya están apuntando? No me van a hacer repetir. Para nombrar al doble enlace, ¿ya estamos? Cambiamos la palabra ano por eno. Para nombrar al doble enlace, cambiamos la palabra ano por eno. Aquí está. Y, coma. Y se debe de localizar, y se debe de localizar con números la posición, y se debe de localizar con números la posición del doble enlace. Y se debe de localizar la posición con números del doble enlace, coma, el cual debe de tener, el cual debe de tener, el cual debe de tener la numeración más baja, el cual debe de tener la numeración más baja. Ejemplo. Por favor, me van siguiendo. Pongan atención y después copian, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí. Va. Identificamos los carbonos. Hay uno, dos, tres. Ya sabemos que es prop de propano porque son tres carbonos, ¿sí? Pongamos prop. Pero, miren, pero, como es un alqueno, cambiamos la palabra ano por eno, propeno. ¿Qué más nos dice la regla? Después de que dijimos que de propano de tres, cambiamos la palabra ano por eno. ¿Qué más dice la regla? Identificar el doble enlace. Ajá. ¿Cómo? Indicarlo con números. Muy bien. ¿Qué más? Debe ser la numeración más baja. Ok. ¿Qué significa la numeración más baja? Significa de dónde yo voy a empezar a contar. Vean esto. Si yo cuento acá 1, 2, 3, la posición del doble enlace va del 2 al 3, no del 3 al 2, ¿sí? Del menor al mayor, de 2 a 3. Pero fíjense, está en posición 1, 2 y 3. Pero si yo cuento, vean bien, de acá, 1, 2, 3. La posición del doble enlace va de 1 a 2, no de 2 a 1. Va de 1, 2, 3. Entonces, ¿en qué carbono de numeración más baja me conviene a mí mencionar dónde está el doble enlace según la regla? ¿En la verde, 1, 2, 3 o en la negra, 1, 2, 3? En la negra. En la negra. Muy bien. 1, guión, propeno. ¿Listo?
dime. ¿Puedes repetir ese último paso? Disculpe. Claro que sí. Localizamos, veamos la cadena carbonada, vemos que tiene tres carbonos y tiene un doble enlace. Ya sabemos que cambiamos la palabra ano por eno. Listo, ahí estamos bien, ¿verdad? Pero resulta que la regla dice que debemos de localizar por medio de números la posición del doble enlace con la numeración más baja. Entonces, si yo cuento en la verde de 1, 2, 3, la posición del carbono está, del doble enlace está en el 2. Pero si yo cuento, mira la negra, en 1, 2, 3, la posición del doble enlace está en 1. ¿Ya? Entonces, ¿en cuál me conviene? ¿En la verde o en la negra? Solo el que me tenía la duda. ¿Me puedes contestar? ¿Quién eres? Soy yo, en el 1 entonces. ¿Yo quién? ¿Tu nombre, mijo? Porque no te miro. Daniel Galvez. Galvez, va. ¿En cuál me conviene entonces? ¿En de 2 a 3 o de 1 a 2? ¿Cómo es, Julio? ¿De dónde me conviene entonces? ¿De 2 a 3 o de 1 a 2? ¿Qué dice la regla? Que tiene que ser numerada en números y debe de tener la menor numeración. ¿Cuál me conviene? ¿De 2 a 3 o de 1 a 2? De 1 a 2. Muy bien. Y se cuenta de 1 a 2 porque el doble enlace va de 1 a 2, no de 2 a 1, ¿verdad? Entonces va a ser 1-propeno. ¿Quedó ahí clara la duda? Igual vamos a hacer más ejercicios. Hagamos este siguiente. Para que ustedes se queden haciendo esto solos. Igual lo voy a resolver. ¿Cuántos carbonos tiene este? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo se llama el de 9 carbonos? No, no. Pero aquí es no. No, pero como tengo un doble enlace, cambio la palabra eno por la palabra ano por eno. 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 Pues me cae mal esto. Ahí está. Por eno, muy bien. Ahora, debo de localizar la posición del doble enlace en la posición más baja en la cadena carbonada. Entonces, si yo cuento acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿en qué posición está el doble enlace? De 7 a 8. De 7 a 8, pero está muy grande esa numeración. ¿Y qué dice la regla? Tiene que ser la más baja. Va, la más baja. Entonces, ¿de dónde a dónde me conviene contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué combinación numérica me conviene más, según la regla? La de color verde. La de verde. ¿En qué posición está el doble enlace? De 2 a 3. De 2 a 3. Entonces la numeración baja es 2 guión non de 9, non neno. O también puede ser, vean, también la podemos escribir, les voy a comentar, que también podemos escribirla como 2 guión nona, porque no es nona, eno. Puede ser 2 guión noneno o 2 guión nona, eno. Lo que estoy diciendo acá es que es un alqueno porque termina en eno. ¿Ve? Alqueno. Y que el doble enlace está en la posición 2. ¿Me doy a entender? Sí, ingeniera.
Ok, hagamos estos otros solitos ustedes. Por favor, nómbrenlos y me dan los nombres. Vamos trabajando. Ahorita voy a volver a escribirlos. ¿Qué? Ahí está. Quiero que me den los nombres de estos ustedes solitos. Tofi. En lo que ustedes están trabajando, yo quiero que visualicen ahora por qué los alcanos se convierten los nombres base de todos los compuestos orgánicos. Se convierten en los nombres base porque se usan los prefijos griegos que nos identifican numéricamente la cantidad de carbonos que tiene la cadena carbonada. Y las terminaciones en ano por ser alcano, de eno por ser alqueno, de ino por ser alquino, de éter por ser éter, de alcohol por ser alcohol, ¿verdad? Hay prefijos y sufijos dependiendo del grupo funcional. Ya terminé, ingeniera. Perfecto. ¿Alguien más que haya terminado? Sí, una pregunta. Sí, dime. La determinación de la posición del doble enlace se puede hacer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda a conveniencia. Sí, a conveniencia, exactamente. A conveniencia de que siempre tenga la numeración más baja. Y ahí van a encontrar que ahí, ¿qué hay? En todos estos que hay del butano, ¿qué hay ahí? Todos son isómeros. Sí. ¿Verdad que sí? Todos son isómeros. ¿De qué tipo son isómeros? ¿Lineales, de posición, de cadena o de grupo funcional? Lineales. Lineales. De posición, ¿verdad? No, perdón, de cadena. Pero vean, ¿en qué posición está? Tienen razón, de posición, porque es de posición del doble enlace. Son isómeros de posición de doble enlace. Entonces, por ejemplo, este. Este se llama 1-buteno. ¿Les quedó así? Sí, señora. Sí. Este sí. Es 2-buteno. ¿Este qué es? 1-buteno. Muy bien. ¿Y este? 1-buteno. Ah, es que lo puse igual a este, ¿va? Ah, bueno. Muy bien. ¿Y este cómo se llama? El último. 1-pentano. Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente me conviene contar aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ok. ¿Dudas? Y ahí también se puede poner pentaeno, ¿o no? Pentaeno. Sí, también puedes poner pentaeno. Penta de 5, eno porque son alqueno. Pero mejor se oye más estilizado penteno.
¿Dejamos unos ejercicios de tarea? ¿Para el viernes? Sí, ingeniera. Y miren que este mismo principio aplica para los alquinos. Y les voy a dejar ejercicio de alquinos. Es el mismo. Se coloca en vez de eno, ino. Y la posición del triple enlace también corresponde al número más pequeño, el número romano. Entonces les voy a incluir los alquinos en el ejercicio. ¿Cierto? Por favor. ¿Puedo cambiar de página para poder? Está bien. Ok. ¿Puedo cambiar de página? Sí, ingeniera. Ok. Sí. Aquí van los ejercicios. Ahí van 10 ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y un bonus. A ver, voy a dejar otros dos como bonus. A ver, ¿cómo me nombrarían ustedes esto? Y 12. Este. 11 y 12. ¿Ya le tomaron el screenshot o lo copiaron? ¿O le tomaron foto? Aún no, ingeniero. Ok, doy chance, entonces doy tiempo. Ya, ingeniero. Ok, los que ya terminaron de copiar, gracias por su atención. Nos veo el viernes a las 6:30 de la mañana. Dios les bendiga y en la tarde va a estar liberado la revisión y punteo de su examen corto.